están mis hermanos? Aquí probando una vez más otro teclado PCR 770. Bueno, como acaban de escuchar, bueno, en este teclado puedes hacer lo que tú quieras. ¿Sabes por qué? Porque es una tecnología ya muy avanzado, en tanto uno que puede tocar solo, sea en un estudio o tocando en vivo. El teclado es un buen teclado. Entonces, yo creo que de ninguna manera podemos quejarnos. Como acaban de escuchar, este teclado no es mío. Me lo trajeron para programar. Entonces, pero decidí de hacer otro nuevo video más. Bueno, voy a estar subiendo videos lo que voy a encontrar en el teclado. Bueno, en este canal de YouTube, yo sé que hay personas más avanzado de su conocimiento de estos esta máquina, pero yo, en mi caso, de mi parte, les voy a enseñar un poquito de lo que voy descubriendo en el teclado. Bueno, aquí, este teclado va a ser para un hermano que me lo envió, y para editarlos aquí, o para ponerle unos sonidos y unos ritmos aquí. Bueno, mi hermano, aquí puse el número 1 hacia el 7, ya el 8 lo dejo libre para que tú lo puedes hacer a tu manera. Entonces, no quiero llevar mucho tiempo en este video tutorial. Entonces, aquí lo puse una cumbia que siempre le he puesto en algo otros. Vamos a ver. Puse un acordeón. Aquí es el número 3. Vamos a ver. Bueno, hice algunas ediciones aquí, más o menos puse acordeón y acordeón con sax y otro acordeón ya al final. Bueno, como les digo, ya ustedes, hermanos y amigos que tienen este teclado, lo pueden hacer, cambiar, descambiar y todo eso, editar los sonidos, sean samplers, sean el sonido adentro del teclado, todo se puede. Ok, comenzamos aquí el número 3, que es un acordeón que puse. Bueno, aquí, como lo pueden ver, le puse el 3 en acordeón y el 4 lo puse este ritmo. Vamos a ver.
Bueno, aquí varía la melodía. Entonces aquí puse este. Y ahora puse esta, el otro ritmo. Bueno, hay un canto que saca los hermanos grupo Nueva Vida, algo así. Más o menos, yo no voy a tocar el mero acorde, ellos sacan en fa, pero voy a sacar en mi. Vamos a ver este canto. Bueno, lo puse así, este ritmo lo puse aquí en el 5. Así. Bueno, es así de esta manera. Lo puso este, yo puse aquí y también uno de adoración. Lo puse así.
bueno, aquí finalizamos con este video. Como les he dicho, siempre mis hermanos, este teclado trabaja con estos sonidos y también este sonido tanto me agrado, y el teclado trabaja con este sonido y hay muchos idiomas. Les voy a enseñar un poquito. Por ejemplo, tocamos este sonido, un ejemplo aquí. Lo bajamos un poquito. Por ejemplo, aquí tocamos este sonido o este ritmo de rock, más o menos. Más o menos así. El intro. Este intro, este ritmo viene integrado. Perdón, vamos a tocar aquí. Lo que les voy a enseñar es que lo pueden utilizar este sonido aquí. Así. Bueno, tal vez no combina, nomás es una idea que les puedo dar. Entonces este sonido lo pueden ocupar en cualquier sonido. Bueno, mi meta es terminar, culminar con este video antes de que llegue a 20 minutos. Yo sé que hay gente que dice, bueno, mucho tiempo, se aburre, bueno, pero aprecio sus comentarios y gracias por ver este video. Si te gusta, suscríbete, pone un like o comparte estos videos. Bueno, es que espero que sea útil para ustedes. Este teclado, como les digo, me mandaron para programar y hay más sonidos aquí adentro del teclado, y como les digo, es un buen teclado, y espero que que sea agrado para ustedes, y yo creo que aquí nos finalizamos. Dios les bendiga, gracias por su atención y hasta en el próximo video. No olviden suscribirse y compartir. Y también, si gusta hacer una pregunta, llama a 239-8168. Y para más información sobre este teclado, la Yamaha PSR S770. Que Dios les bendiga. Adiós.